Hola amigas, bienvenidas a mi canal. En este video vamos a aprender a tejer una linda blusa tejida a crochet, paso a paso, para diferentes tallas, como les muestro aquí en mi modelo, talla S y talla L. La blusa que vamos a tejer es una blusa asimétrica, como pueden apreciar, por la parte delantera y la parte de atrás. Una blusa asimétrica tejida a crochet con una linda flor. Vamos a tejer en diferentes tallas para que lo puedan aplicar en personas delgadas y gorditas, sean talla S, M o L, incluso en niñas. Vamos a tejer primero la flor. Luego de tejer la flor, vamos a comenzar a tejer así en media luna todos nuestros puntos en B. Como pueden apreciar, son puntos en B, toda esta parte. Luego vamos a hallar las tallas dependiendo de esta parte de nuestro tejido. A menor cantidad, depende para personas que son delgadas, o también a mayor cantidad, en esta parte me refiero, para personas de más tallas o personas que somos gorditas. Luego de eso ya vamos a tejer la parte de la espalda, también con el mismo diseño, el mismo modelo. La flor a la misma distancia del primero. Al final, los tirantes. Bien, amigas, espero que les guste esta linda blusa tejida a crochet, en el cual también le pueden aplicar mangas. Las mangas también ya va al gusto de ustedes, puede ser hasta el codo, manga 3/4, o como en este caso, una manga larga. Bien, amigas, quiero presentarles a mi modelo. Su nombre es Reina Morales, quien tiene también su canal en YouTube. Su canal se llama Videos Infantiles de las Dos Princesas. Es un canal muy bonito que les va a gustar a sus niños, sobre todo es educativo. Ahí también les presento a mis hijas. Es un canal familiar, pero lo dirige ella. Les invito a suscribirse a su canal y también a mi canal Milagros Ena y también el canal Tejidos para Zurdos para mis amiguitas zurdas. Bien, amigas, espero que les guste el paso a paso de nuestras blusas tejidas a crochet en diferentes tallas y diferentes materiales. Ahí les vamos a hacer una toma más cercana. También espero que se suscriban al canal, tenemos varios canales. Que nos regalen un like y comenten el video. Y también si son tan amables de compartir los videos en sus redes sociales. Bien, amigas, sin nada más que decirles, vamos con el paso a paso de nuestras blusas. Bien, para tejer nuestra blusa voy a usar 300 gramos de hilo Silvia Rox. Ustedes pueden usar los materiales que mejor prefieran. También este hilo es muy parecido al hilo cristal. La blusa que vamos a tejer es talla S. En este color voy a tejer en talla S, pero el del color rosado o fucsia es talla L. La talla S nos indican estas medidas. Vamos a tener tan solo estas medidas como guía. Mis amigas de talla S, esta medida, M, L y XL. Ahí pueden apreciar las medidas. Bien, amigas, tengan el material que ustedes tengan. Las indicaciones es para cualquier talla. Vamos a comenzar tejiendo primero una flor que va ubicada en esta parte. Una flor. Luego ya, en forma de tapete, vamos a tejer así toda esta parte. Todo. Y la talla depende de esta parte cuando tejemos todo esto. Por ejemplo, hasta aquí. Hasta aquí vamos a tejer, pero las indicaciones ya se las voy a dar cómo van a avanzar con la cantidad de puntos. Para talla L en la otra blusa, aquí es donde se teje más vueltas. Si son más gorditas, también más vueltas. Si son delgaditas, va a ser menor cantidad de vueltas. Aquí depende mucho la talla. La flor para todas las blusas es lo mismo. Luego ya, al final, aquí también vamos a hacer una pequeña división. Luego vamos a tejer hacia arriba una parte. Y luego en esta parte va a ir los pétalos. Todos los pétalos. Ahí está, los pétalos. Este pétalo está por debajo del brazo para unir con el otro lado. En la parte de la espalda también es el mismo diseño. El mismo diseño. Luego aquí también vamos a tejer para unir con el otro hombro de la parte de la espalda. Al final ya le vamos a aplicar la manga.
En la parte de la espalda también la flor va a la misma dirección de donde tejen esta flor. Si la flor está aquí en nuestro brazo derecho, eso quiere decir que aquí también, por la parte de la espalda en el brazo derecho, van a tener la flor, aquí en esta parte. Y luego de nuevo vamos a comenzar a tejer así en forma circular. Hallamos la medida y luego de nuevo los pétalos. Ahí. Esto vamos a unir al hombro con esta parte. De nuevo aquí también, esto con esto. Al final ya las mangas. Vamos a comenzar primero a tejer la flor. La flor de la parte delantera. En la parte de la espalda tan solo vamos a voltear la flor y tejer por el revés de la flor, para que nos queden las flores por la parte delantera. Bien, primero nudo de inicio, 6 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a unir la primera cadena con la última con un punto deslizado. Dentro de este arito voy a rellenar 12 medios puntos. Comenzamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 medios puntos. En el primer medio punto lo voy a unir con punto deslizado. Sería nuestra primera vuelta. Ahora la segunda vuelta. Tejen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Dejando un punto en la base, vamos a tejer punto alto. Ahí está, punto alto. De nuevo, vamos a tejer 5 cadenas. 3 cadenas del principio representan un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Dejan un medio punto en la base, pasan al siguiente, punto alto. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Dejan un medio punto en el siguiente, punto alto. Y así voy a completar toda la vuelta. 5 cadenas, dejo un punto, punto alto. 5 cadenas, dejo un punto en la base en el siguiente punto alto. Ahí está. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Para el último espacio tan solo 5 cadenas empatan en la tercera cadenita con punto deslizado. Sería nuestra segunda vuelta. Ahora vamos a tejer la tercera vuelta. Deslizan el siguiente punto, que es una cadena, y desde ahí van a tejer 1, 2, 3 cadenitas. En la siguiente cadena, punto alto. De nuevo, en la cadena que sigue, punto alto. Contando con las cadenas, son 3. Ahora una cadenita. Donde han tejido el último punto alto, ahí mismo en la cadena vuelven a repetir el mismo punto. Punto alto. Cadena por cadena, de nuevo el mismo punto. Punto alto. En el que sigue, punto alto. En total estamos usando los 5 puntos de la base. Los 5 puntos que tenemos aquí. Desde aquí nada más de frente, en la primera cadena del segundo espacio, punto alto, y voy a tejer hasta tener 3. Tengo 1, 2 y 3. Cadena, en el mismo lugar del último punto alto, otro punto alto, y completo 3.
Van a completar así nuestra tercera vuelta. Bien, estoy completando la tercera vuelta. Tengo los últimos tres puntos altos. Van a empatar en la tercera cadena con punto deslizado. Ahora, la cuarta vuelta. Desde ahí nada más van a tejer 1, 2, 3 cadenas que representan un punto alto. Ahora de separación, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En total 8. En este espacio donde hemos tejido la cadena, van a tejer punto alto. De nuevo, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, donde está el punto alto, a esta altura, noten, van a tejer punto alto. De nuevo, 5 cadenas. En la cadenita, en este espacio, punto alto. De nuevo, 5 cadenas. Aquí en este espacio y en este punto alto, otro punto alto. Ahí están, van a completar así nuestra cuarta vuelta. Para completar toda la cuarta vuelta tengo las últimas 5 cadenas. Empatan en la tercera cadena con punto deslizado. Ahí está nuestra cuarta vuelta. Vamos a tejer ahora la vuelta número 5. Deslizan el primer punto. Ahí está. Y tejen de nuevo las 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo que vamos a tejer ahora es donde están los puntos altos, noten aquí. Antes y después vamos a tejer dos puntos altos unidos en uno solo. Punto alto incompleto. Después, la otra cadena, punto alto incompleto. Tenemos los dos puntos así, cierran en uno solo. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Lo mismo voy a repetir en este punto, en la cadena que está antes y después. Punto incompleto. El que sigue también punto incompleto. Cierran todo. Esta es nuestra vuelta número 5. Bien, para completar toda la vuelta número 5, tengo las últimas 5 cadenas. Aquí, en la última cadena, punto alto incompleto. Lo vamos a unir en la tercera cadena, así, incompleto, con un punto deslizado. Ahí está, y resultan todos los puntos unidos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 6. Deslizan el siguiente punto y comienzan. 3 cadenas, ya saben, representa un punto alto. Debajo de las cadenas voy a tejer 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. Más las cadenas son 4. 4 puntos. Luego 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cadenas. 16. Voy a unir de esta manera. En el último punto alto, cojo dos hebras del punto, así, y hago pasar una lazada. Y resultarían así todas nuestras cadenas unidas. Ahora, en el mismo espacio, 3 puntos altos. De esta manera vamos a tejer espacio por espacio. 4 puntos, las cadenas, 3 puntos altos. De nuevo lo mismo. Aquí primero 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Ahora las cadenas, 16 en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voy a unir aquí con dos hebras del último punto alto. Ahí punto deslizado. Ahí está.
En estas cadenitas ya vamos a rellenar en la siguiente vuelta. Ahora, para completar, 3 puntos altos. De esta manera van a completar espacio por espacio para nuestra vuelta número 6. Bien, para completar toda la vuelta número 6, tengo los últimos 3 puntos altos en este espacio. Lo unimos, punto deslizado. Ahora ya vamos a tejer la vuelta número 7. En esta vuelta le vamos a dar forma a nuestra flor. Tejemos una cadena y donde han tejido el punto deslizado, medio punto. Ahora de frente, en las cadenas, vamos a comenzar a tejer los puntos altos. Voy a rellenar 24 puntos altos, pero se van a guiar de esta manera. 12 puntos hasta la mitad y los otros 12 en esta parte. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Noten, hasta la mitad. 12 puntos altos. La otra mitad de nuevo, 12. Serían 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, y 24 puntos altos. De la misma forma van a rellenar en todas estas cadenitas. 24. Una vez que completan los 24 puntos, aquí en la mitad de los puntos, en esta parte, medio punto. Y tenemos un pétalo de la flor. De nuevo, en estas cadenas vuelven a rellenar los 24 puntos altos, así de frente. Primero 12 hasta la mitad, los otros 12 la segunda mitad. Completan los 24 puntos altos de nuevo, aquí en la mitad de los puntos, medio punto. De nuevo volvemos a tejer 24 puntos. Van a completar así la vuelta número 7. Bien, estoy completando la vuelta número 7, donde formamos los pétalos de nuestra flor. Tengo aquí los últimos 24 puntos altos, van a empatar en el medio punto con punto deslizado. Y tenemos aquí nuestra flor de 12 pétalos, 12. Ahora vamos a tejer la vuelta número 8. Voy a deslizar los puntos aquí en el primer pétalo. Desde el primer punto alto, 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente punto vamos a tejer ya, igual 6. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. En la base van a dejar 1, 2, 3 puntos altos. En el siguiente punto, medio punto. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En la base van a dejar 4. 1, 2, 3, 4 puntos altos. En el punto número 5, medio punto. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. De nuevo, dejamos 1, 2, 3. En el punto que sigue, punto alto incompleto. Ahí está. Aquí hemos deslizado 5 puntos. En el siguiente también he deslizado, pero para tejer ya la siguiente vuelta. 8 cadenas, dejan 3 puntos en la base, medio punto, 5 cadenas, 4 puntos en la mitad, luego 3 en el que sigue. Aquí también tengo el punto alto incompleto. Pasamos al siguiente pétalo para repetir lo mismo. Dejan 1, 2, 3, 4, 5. En el punto número 6,
punto alto incompleto. Lazada, cierran todo. Y de nuevo vuelven a repetir los mismos puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Van a dejar 1, 2, 3, medio punto en el siguiente punto. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5. Dejan 1, 2, 3, 4. Medio punto en el siguiente punto. Ahí está. Ahora, 5 cadenas. Dejan 1, 2, 3. Punto alto incompleto. Luego de aquí volvemos a repetir lo mismo con el pétalo que sigue. Dejan 1, 2, 3, 4, 5 en el punto número 6, punto alto incompleto. 5 cadenas. De esta manera van a completar ya la vuelta número 8. Bien, estoy completando toda la vuelta número 8. Tengo las últimas 5 cadenas. Voy a unir todavía aquí en esta parte punto alto incompleto con la tercera cadena, punto deslizado. Ahora sí, por completo tenemos toda la vuelta número 8. Vamos a tejer ahora la vuelta número 9. Primero, voy a deslizar los puntos hasta la mitad, hasta la tercera cadena. 1, 2, 3. Ahora, he deslizado 3 puntos. Van a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. De frente se van a pasar aquí a la mitad de estas 5 cadenas en la tercera cadenita y van a tejer punto alto. 2 cadenas en el mismo lugar, punto alto. 2 cadenas, pasamos al siguiente arquito en la tercera cadena. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. De nuevo 2 cadenitas y aquí donde están estos dos puntos unidos en esta parte, también van a aplicar lo mismo. Aquí, punto alto, 2 cadenas, punto alto. De nuevo 2 cadenas. Y dentro de 1, 2, 3 arquitos, repiten lo mismo. Aquí también, donde está unido los puntos. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. 2 cadenas, de nuevo. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. 2 cadenas, aquí tengo otro arquito todavía. Desde aquí, ahora, donde están unidos estos dos puntos altos. No se vayan a pasar directo aquí. No, van a tejer aquí los dos puntos altos separados de dos cadenas. Ahora sí, en los arquitos. Van a completar así nuestra vuelta número 9. Bien, estoy completando la vuelta número 9. Tengo aquí al final de la vuelta la B en estos dos puntos unidos, dos cadenas y donde hemos tejido las cadenitas, ahí en el último punto deslizado tejen un punto alto. Luego dos cadenas, lo unimos en la tercera cadena con punto deslizado. Noten, nos ha quedado el mismo punto. Bien, ahora vamos a tejer la vuelta número 10. Desde aquí, después de unir, tejen 3 cadenas. Todo lo que ya hemos tejido en la base, vamos a volver a repetir la misma secuencia. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. El mismo punto en el punto anterior. 2 cadenas, de nuevo aquí en la B. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. Y así, voy a completar antes de terminar toda esta vuelta. Noten, amigas,
es el mismo punto con la misma cantidad de puntos. De la misma forma, van a completar toda esta parte de la flor hasta la mitad de la penúltima flor. Hemos comenzado en esta flor. Esta flor o este pétalo se deja, no se teje. Y en este, en el penúltimo, vamos a tejer nada más hasta la mitad, hasta esta B. Y luego ya, en forma de tapete, todo para este lado. Esta parte no vamos a tejer. Bien, estoy completando la vuelta número 10. Y aquí, me he quedado en esta parte. Estoy dejando un pétalo aquí, por completo. Desde aquí hemos comenzado un pétalo. Y aproximadamente se teje hasta la mitad del penúltimo pétalo. Tengo aquí una B. Para terminar ya no tejen las dos cadenas. De frente aquí en este punto alto, otro punto alto. Hasta ahí. Todo este margen que no estoy tejiendo es esta parte. Esta parte. Esto, más o menos esta altura. Eso va unido también a esta otra parte. Los dos. Estamos dejando ese pequeño margen. Aquí va a ir unido la otra flor. Ahora vamos a tejer ya por el revés. Por el revés, y también aquí esto vamos a dejar un margen para que deje espacio debajo de las axilas. También igual, debajo del brazo, en esta parte. Voltean su tejido. Sería nuestra vuelta ya número 11. Primero tres cadenas, vamos a dejar el margen. Medio punto en el primer espacio. Tres cadenas. Y así van a completar con medio punto. Vamos a tejer así hasta la mitad del siguiente pétalo, hasta este pétalo. La mitad, pero hasta este punto. Luego, para continuar con el mismo punto. Tres cadenas, medio punto. Tres cadenas, medio punto. Tres cadenas, medio punto. Tres cadenas más, completaríamos aquí, pero vamos a comenzar a tejer ya la B. Con la misma cantidad de puntos. Lo voy a voltear. Esta parte de aquí, esta, va a ir unido a la otra parte de la blusa. Aquí es la división debajo de las axilas. Así, debajo. Les voy a mostrar aquí la otra blusa que estoy tejiendo en talla L, una talla más grande. Y también es la misma cantidad de puntos. Este margen ya hemos dejado. Este pedacito va a ir debajo de las axilas. Si son ustedes más gorditas, hasta incluso pueden dejar un punto menos de esto. Esto no lo tejen, hasta aquí recién sería sus empates. Ahí. Si son más gorditas. Pero si son delgadas, normal, solo dejan un pétalo menos. Nada más. Luego ya vamos a comenzar a tejer toda esta parte. Y también todo desde aquí hasta aquí va a ir unido nuestra blusa a la otra parte. Toda esta parte. Ahí está, noten. Para las tallas depende ya la cantidad de vueltas que vamos a tejer en esta parte. Yo soy talla L, esto he tejido bastantes vueltas. La blusa que vamos a tejer seguro es menos cantidad para talla S. Aquí de la misma forma ya por el revés van a continuar. Y solo van a tejer también hasta aquí, hasta esta parte. Esto ya no se teje. Lo mismo, continúan dos cadenas, punto alto, dos cadenas, punto alto. La misma cantidad, todavía no vamos a aumentar los puntos. Bien, estoy completando la vuelta número 11. Como ya les mencioné, esta parte ya no se teje. He llegado aquí, donde está la B y las tres cadenas. Ahí de nuevo vuelven a tejer debajo, punto alto. Nada más. Tres cadenas, voltean su tejido ya por la parte delantera y volvemos a repetir lo mismo. Punto alto, dos cadenas, punto alto.
y así de nuevo toda esta vuelta. Ahí está. Toda esta parte. Recuerden, amigas, la blusa es de esta forma. Esta parte va a ir unido a la otra flor y aquí está la separación debajo de los brazos o de las axilas. Aquí. La sisa, como le dicen. Esta parte. Desde aquí completan con la misma cantidad de puntos todo hasta llegar solo hasta esta parte. Esto tampoco ya no se teje. Bien, estoy completando la vuelta número 12. Desde aquí, toda esta parte, como ya les mencioné, solo hasta aquí. Esto es la división para los brazos. Al igual que aquí, van a tejer solo punto alto debajo de las cadenas. Ahí. Y ahora, de nuevo, tres cadenas voltean su tejido y vamos a seguir tejiendo de la misma manera. Tengo 1, 2, 3, 4 vueltas. Se teje 5 con la misma cantidad de puntos. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. 2 cadenas y vuelven a repetir lo mismo. Aquí ya tenemos una división exacta de hasta dónde vamos a tejer. Lo mismo hasta esta parte. Esto ya les mencioné, no se coge para nada. Ahí nada más queda. Esto queda debajo del brazo, en las axilas. Esto ya lo vamos a unir cosiendo o tejiendo a la otra parte. Voy a completar toda esta vuelta. Ya sería nuestra vuelta número 13. Y de la misma forma, para las siguientes 5 filas o vueltas, le van a aumentar tan solo una cadenita aquí. Ya no van a tejer 2, sino 3 cadenas. Nada más. Igual 5 vueltas. O también les voy a mostrar aquí. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 vueltas de 2 cadenas. 5 de 2 cadenitas. Luego 1, 2, 3, 4 con la que estuve completando aquí. Son 5 de 3 cadenitas. 5. Pero llegué hasta aquí nada más porque esto ya se tienen que medir. Y queda justo esta parte en el escote. Si desean, le completan toda la vuelta o más, también puede ser, o incluso menos. Depende del tamaño del escote que prefieran para su blusa. Depende del tamaño, puede ser bien cerradito o también más abajo. Pero aproximadamente voy a completar la misma cantidad que ya apliqué aquí. 5 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5 de 2 cadenas, 1, 2, 3, 4 de 3 cadenas. Aunque aquí ya estuve completando la vuelta número 5 de 3 cadenas, 5. De la misma forma voy a completar. Y esta parte también nos falta tejer todavía uno de los tirantes. Bien, estoy completando las vueltas como les he indicado. Primero, después de la flor teníamos 1, 2, 3, 4... 5 vueltas con 2 cadenitas aquí en la mitad de los puntos, con 2. Para las próximas 5 vueltas ya le aumentaban una cadena. Tenemos 1, 2, 3, 4 vueltas. Aquí estoy completando la vuelta número 5. Pero con esta vuelta ya también dejo el escote para continuar tejiendo la otra parte de nuestra blusa. Para no cortar el hilo cada rato. Esta parte. Hemos terminado toda la flor, la división, también la división para los brazos. Estamos exacto en esta parte, toda esta parte, por aquí, en esta parte. Lo voy a pintar bien. Ahí está. Exacto, todo esto es lo que estamos tejiendo. Noten, la flor, la división de los brazos y esto ya es la altura al llegar a los hombros. Esta parte, toda esta pequeña parte, todo esto. Ahora, como ya les mencioné, vamos a dejar ya cierta cantidad de puntos para los tirantes.
y también una cierta cantidad de puntos para el busto o para el escote, toda esta parte. Estoy tejiendo una vuelta, la última de estas tres cadenas, hasta aquí. Luego ya vamos a comenzar a tejer solo en esta parte. Toda esta parte, aquí sí ya, hasta conseguir nuestra talla. Hasta tejer una cierta cantidad de puntos debajo de los brazos. Y unir también en esta parte, pero luego de los pétalos. Toda esta parte es lo que vamos a tejer. Y tan solo vamos a repetir los mismos puntos. Por ejemplo, para el tirante voy a dejar 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Me refiero a estas B. 5. Ya que es talla S. No voy a hacer un tirante muy ancho. Aquí sí, para mi talla, voy a dejar 6. 6 estoy dejando. Aquí voy a dejar menor cantidad. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí. Ahora para el escote voy a dejar 1, 2, 3, 4 para el escote. Entonces tengo aquí esta B, las tres cadenas ya no son necesarias, simplemente un punto alto en la segunda cadena. Hasta aquí nada más voy a tejer. Para el tirante y para el escote he dejado espacio. Ahora en esta parte ya vamos a hallar toda nuestra talla. La cantidad de vueltas ya depende de nuestra medida. Ya que hicimos la división, aquí también lo termino para continuar tejiendo esta parte. Porque también si desean lo pueden terminar aquí, pero terminarían solo tejiendo el ancho de lo que falta para nuestra blusa, la tira. Por eso me he quedado en esta parte. Tres cadenas, voltean su tejido y de nuevo lo mismo. Donde tienen la B, vuelven a repetir la misma B, lo mismo. La diferencia son las cadenitas. Hemos completado 5 de 2, 5 de 3, ahora de 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 y vuelvo a tejer la misma B. 4 cadenas y la B. Ahí está. 4. Esto también lo van a tejer hasta aquí nada más. Toda esta parte. Hasta hallar nuestra medida. Ahora, como ya les he mostrado cómo van a hallar su medida, aquí he tejido, hasta aquí es 3. Hasta esta vuelta. 1, 2, 3, 4 de 4 cadenas. Estas 4 filas. 1, 2, 3, 4. Luego de 5 cadenas, 1, 2, 3, 4. De 6, 1, 2, 3, 4. De 7, 1, 2, 3, 4. He terminado en 7 cadenas. Y todo también está tejido de la misma forma. Ahí está, noten. Todo es lo mismo. Primero 5 de 2, 5 de 3. Después hay 4 de 4, 4 de 5, 4 de 6 y 4 de 7. En esta parte. Yo soy talla L, he acabado así. Voy a contar cuántas vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26 vueltas o filas. 26, antes de esto, 26. Talla L. Esto ya les he mostrado debajo de los brazos o en las axilas. Se mide en todo su cuerpo. Toda esta parte se lo miden y esta parte les tiene que dar ahí, así como lo ven, hasta esta parte. Debajo de los brazos no, porque nos falta una cierta cantidad para completar con el otro. Van a sobrar un espacio así más o menos. Se miden que les cubra toda esta parte. Todo, así como ven en el dibujo, que les cubra toda esta parte. Tejen nada más siguiendo la misma secuencia. Es lo mismo que voy a completar ahora. Para esta blusa en talla S. Yo ya le voy a medir a mi maniquí para ver cuántas vueltas exacto voy a tejer completo y les voy a mostrar hasta dónde he tejido. Bien, estoy completando las vueltas como les he mencionado. Hemos completado hasta aquí, eran 3 cadenitas, luego 4 y luego 5
cadenas he tejido 4 vueltas. 5. Hasta ahí voy a tejer para la talla S o M. Va a quedar para cualquiera de esas tallas, S o M. Ahora, cuando terminan ya la cantidad de vueltas que son necesarias según la contextura de su cuerpo, como aquí en talla L, he tejido 8 vueltas más, de 7, 4 y de 6, 4. Esta cantidad más he tejido para talla L, más cantidad de vueltas. Cuando ya terminen toda la cantidad de vueltas, midiéndose en su cuerpo, se van a quedar aquí en la parte de arriba del tejido, en la parte de arriba, donde ya tenemos la división del escote, en la parte de arriba, no en la parte de abajo. ¿Para qué? Porque la siguiente vuelta lo vamos a tejer por el revés, y esta vuelta ya de los pétalos nos va a quedar así, por la parte delantera, los pétalos. Si no, nos van a quedar así por el revés. Así el revés ya vamos a tejer en la parte de atrás. Bien, vamos a continuar con la siguiente vuelta. Una vez que ya completan todas sus vueltas ustedes, aquí he tejido tan solo, voy a contar desde aquí nada más para que se guíen si están tejiendo con el mismo material. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas. Tan solo 9. Pero a partir del escote. Tejemos 3 cadenas. Aquí en el primer espacio en la B, voy a completar 4 puntos altos. 4, contando con las cadenas. Luego, lo mismo que ya apliqué aquí en el pétalo, voy a tejer las cadenas. Ahora vamos a tejer 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20 cadenas. Lo unen de la misma forma cogiendo 2 hebras del último punto alto. En el mismo espacio, 3 puntos altos. 3. Luego 1, 2, 3 cadenas. Pasamos a la siguiente B y volvemos a repetir lo mismo. 4 puntos altos. Aquí tengo 3, 4. Y de nuevo las 20 cadenas. Lo unimos. De igual forma, cogen 2 hebras, punto deslizado. Completamos con 3 puntos altos. Ahí está. De separación, 3 cadenas. De la misma forma van a tejer B por B, en todos, del principio al fin. Estamos por el revés. Por aquí nos va a quedar de esta manera. Cuando regresemos ya vamos a terminar en esta parte. Bien, he completado toda esta vuelta. Ahí está, es la parte baja de nuestra blusa. Aquí. Voy a tejer la última vuelta. De la misma forma con el pétalo. Noten, el pétalo está por la parte derecha. No les vaya a quedar así de esta forma, amigas. Por eso estamos tejiendo así nuestra blusa. Ahora, he terminado de tejer toda esta vuelta. Tengo los últimos 3 puntos, voltean su tejido, cadena, medio punto. En todas estas 20 cadenas vamos a rellenar 36 puntos altos, al igual como hemos rellenado aquí, de la misma forma. Pero aquí ya vamos a tener 36. Hasta la mitad completen 18, de ahí ya seguían para los otros 18. Completan los 36 puntos altos, noten, el pétalo nos va a quedar más grande. Aquí en el último punto alto, medio punto. Ahora pasamos aquí a tejer todo lo mismo. 3 cadenas, aquí en el primer punto, medio punto. Debajo de las 20 cadenas, de nuevo, los 36 puntos altos. 36 al igual que aquí. Pero vamos a tejer primero 8. Aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Lo dejan ahí un momento y desde aquí también cuentan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Juntan y quedaría unido. De aquí ya completamos nuestros 36 puntos altos. De igual forma, completan 36 puntos. De la misma forma he completado 36 puntos, ahora el medio punto, 3 cadenas, medio punto. De nuevo, vuelven a completar aquí los 36 puntos. Y también, antes de completar los 36, 8 puntos tejen primero y luego lo unen aquí en el octavo punto. Y así van a continuar todas estas 20 cadenas. Ahora, van a tejer uniendo solo hasta aquí, hasta dejar 3 de estas cadenas, 3 grupos. Esto no lo van a unir nada más. Continúan tejiendo normal todo. Les voy a mostrar aquí. Por ejemplo, van a continuar ustedes uniendo todos los pétalos. 8 puntos unen, 8 puntos unen. Aquí en los últimos 3, noten, tan solo no lo unen, nada más. Luego continúan lo mismo y ya cortan su hilo. Voy a continuar así para luego ya tejer la parte de la espalda. Bien, amigas, tal como les he mencionado, desde esta parte, la parte de abajo de la blusa, he completado todos los pétalos. De esta manera les va a ir quedando. Esta, noten, en cada fila de estas B hay un pétalo. Ahora, en la parte de arriba, de acá del hombro, se deja 3 pétalos para una de las tiras del hombro. Esto ya va en las axilas, debajo de los brazos. Ahí está. De esta manera nos está quedando. Aquí también falta completar todavía una tira de la blusa. Ahí está. Ahora, esta es nuestra primera parte todavía. Todavía no completen esto. Esta es la parte delantera. En sí, nuestra blusa va a quedar parte delantera y parte de atrás igual. El mismo diseño. Para la parte de atrás, van a tejer de nuevo. Aquí tengo la flor ya avanzada. Van a tejer toda la flor así tal como ya hemos tejido para la parte delantera. Toda la flor. Pero ahora, para tejer todos estos puntos, vamos a tejer ya con la flor así por el revés. ¿Por qué? Porque esta flor va a ir así en la misma dirección como está ya en la parte delantera. Va a ir así. Y estos puntos del revés tienen que quedar así dentro de la blusa. Noten, aquí está el revés. Por esta parte se usa. Así, de esta manera. Porque si lo tejen igual, toda esta pieza igualito, tendrían aquí la flor y el otro lado les va a quedar aquí. Todos estos pétalos de aquí les quedaría ya aquí por el revés. Y no va a haber forma de unirlos. Por eso, tejen una flor igualita. Y para que nos quede así, de esta manera, van a tejer con su flor por el revés. Pero esto ya es parte de atrás. Van a tejer lo mismo. Tal cual hemos tejido, de la misma forma. No van a modificar nada. Eso sí, de acuerdo a su medida, lo que han hecho. Todo. Van a comenzar de nuevo. Toda la vuelta. Esta vuelta que hemos tejido. Luego las disminuciones para las axilas, aquí debajo de los brazos. Y también esta parte que al final vamos a unir tejiendo. Esta parte, voy a mostrar aquí, es esta parte. Esta parte va a ir unido aquí. Noten, la flor está en la misma posición delantero-espalda. Ahí está. Por ejemplo, una vez que tejen su flor, por aquí estamos llevando los empates en esta parte. Voy a voltear mi tejido. Corresponde disminuir los puntos con puntos deslizados
aquí me parece que hemos disminuido unos 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. En el número 6 se comienzan a tejer las cadenas. Lo mismo van a aplicar, voltean su flor y lo que van a hacer ya es deslizar por esta parte. Deslizan 1, 2, 3, 4, 5 y desde el 6 se comienza a tejer. Van a mirar su tejido, 8 cadenas, medios puntos, vamos a formar los arquitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego se deja 1, 2, 3 puntos. En el cuarto punto, medio punto. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Van a dejar 1, 2, 3, 4 puntos en el quinto, medio punto. 5 cadenas, dejan 1, 2, 3. Aquí, punto alto incompleto junto con el otro punto del otro pétalo. 1, 2, 3, 4, 5. En el punto 6, punto incompleto y lo unen. Como notarán, es lo mismo. Tan solo su flor lo voltean por el revés, nada más. Y a medida que avanzan, les va a quedar en la misma posición todo, lo mismo. De la misma forma, en la disminución aquí, estos puntos sin tejer en esta parte que va hasta el hombro, el escote. De aquí depende la cantidad para las tallas. Y aquí también. Cuando ya completen todo, una vez que ya tienen esto todo, lo que no van a tejer es esta última vuelta. Esta vuelta de aquí. El abanico no, sino esta vuelta, la última B. Esta es la última vuelta que no van a tejer. ¿Para qué? Para que también estos pétalos que tejemos aquí nos queden por el otro lado. Porque imaginen, si lo tejen igualito, tal cual, esto ya hemos volteado. Esto, si lo tejen igualito, estos pétalos van a quedar así tal como está, pero por aquí. Noten, y por aquí no se debe de ver el tejido. Por aquí no. Tiene que quedarnos, voy a hacer de cuenta que va a quedar así. Noten. Por la parte delantera del punto, y aquí también parte delantera del punto. Los revés por la parte de adentro de la blusa. Así de esta manera. Eso tan solo. Esta vuelta no la tejen y continúan tejiendo la vuelta que sigue y esto. Y esto ya les va a quedar así por el revés. Pero van a continuar primero toda esta parte. Hasta sin tejer esta vuelta y el abanico. Luego ya, porque con estos pétalos también vamos a unir ya nuestra blusa. Esto es para el hombro. En esta parte ya tenemos que unir. A medida que vamos avanzando, vamos a buscar una cierta cantidad para unir estos pétalos, que esto corresponde aquí. 3 son para el hombro, 1, 2, 3, 4, 5 o 6 aproximadamente vamos a unir, dependiendo nuestra contextura, nuestra talla. 5 o 6 pétalos. Bien, voy a continuar sin tejer esta última vuelta de aquí, salto aquí, al abanico. Lo mismo, el mismo procedimiento. Bien, amigas, así como les he mencionado, estoy tejiendo la parte de atrás de nuestra blusa, parte de la espalda, y he avanzado hasta esta parte. He tejido una vuelta menos de estas B, luego el abanico con sus cadenas y ya estoy tejiendo los pétalos. Nuestra parte delantera es esta, la que tiene una vuelta más. Noten, tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas. Luego el abanico y el pétalo. Ahora nuestra blusa va a ir de esta forma. Parte delantera, aquí están los pétalos. La parte de atrás todavía falta completar. En esta parte, noten cómo nos están quedando los pétalos con los puntos por el revés. Esto es la parte de adentro de nuestra blusa. Por este lado se va a ver en la espalda. He tejido los 3 pétalos que corresponden a la parte del hombro.
Aquí todavía nos falta tejer más puntos para unir en esta parte. Y aquí tenemos la separación que va en las axilas o debajo de los brazos, este pétalo. De la misma forma también tenemos que realizar aquí, pero a la vez que tejemos los pétalos de esta parte, ya tenemos que unirlos a estos pétalos. Ahora, tengo los tres pétalos ya tejidos, aquí no vamos a unir al igual que está en este tejido. Voy a tejer el otro pétalo, voy a comenzar tejiendo 16 puntos altos. Aquí tengo 2, 3, voy a completar 16. Dieciséis puntos. Ahora, en realidad, vamos a tejer 15 a cada costado y 6 puntos vamos a unir. Aquí tengo el punto número 16 y aquí también vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En el punto número 15, unen. 15. Aquí hemos tejido 16, pero en realidad son 15 a cada costado. El punto número 16 ya lo uní. Ahora el número 17. Vamos a unir 6 veces. El número 18. El número 19. Número 20. Y el 21. Hemos unido 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Tenemos 21 puntos. Ahora aquí completamos los otros 15 que nos faltan. Unen normal y de esta manera nos va a quedar. Ahí está. De la misma forma vamos a unir los demás puntos. Aquí pasamos al otro lado. En aquí pueden coger 15 o 16. Eso ya va al gusto de ustedes. La intención es que nos quede así plano y unido sobre todo. Aquí ya. Primero los 8 puntos, noten, tenemos que unir aquí. Entonces, primero los 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De este lado también cogemos 4, 8. Lo unen. Y continuamos nuestros 15 puntos, es decir, 16 para unir. Son 15, pero con el punto número 16 se une. Aquí tejería 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El punto número 8 lo unimos. Igual de acá también podemos contar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo unen y de nuevo, 6 puntos vamos a unir. Con este son 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está, 6 puntos. Aquí ya completamos los otros 15 que nos faltan. Así de esta manera van a ir completando. Ahora, ¿qué cantidad van a completar? Esto sí se tienen que medir en su cuerpo. Corresponde a esta parte. Estamos aquí debajo de las axilas, 3 pétalos hacia arriba. Va a ser las mangas, o es decir, las tiritas de las mangas. Vamos a unir aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5 pétalos.
que queda hasta la cintura. Lo demás queda así en el aire. Esto ya ustedes se miden. Para la otra talla, para mi talla L, sí he unido más. A medida que avanzan les va a quedar de esta manera. Noten, ya tenemos los tres separados. Van a unir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en talla L. Ya que somos más gorditas, he unido más. Lo demás, amigas, ya queda así, parte delantera y parte de atrás tejido. Ustedes ya lo unen tejiendo. Ahí está, noten. Todo van a terminar. Al final ya vamos a unir con el último pétalo para comenzar a unir tejiendo también. Tejiendo, no vamos a coser. Y con el mismo hilo vamos a continuar tejiendo estas tiras. Bien, vamos a continuar. Voy a unir aquí estos 5. 5 pétalos con estos 5. Lo demás ya voy a completar hasta aquí. Así nos está quedando nuestra blusa. Bien, he completado toda la parte de atrás de la espalda de nuestra blusa. He unido 5 pétalos. Pueden ver ahí. 5. Los demás ya completan tal como hemos tejido en la parte delantera. Ahí está. Tengo la misma cantidad de pétalos. Ahora estoy aquí en la parte baja de nuestra blusa. Este es el escote. Voy a girar. Noten, en esta posición nos está quedando nuestra blusa. Las flores con los puntos por la parte delantera. Ahí está. Ahora, en esta parte vamos a unir tejiendo. No vamos a coser. Ahora lo que vamos a unir es esta parte. Desde aquí, desde el pétalo hasta las axilas. Toda esta parte. Esta parte de aquí. Tejiendo. Tengo el último pétalo. El último, aunque aquí me faltó unir. Voy a destejer 8 puntos para unir con la parte delantera de la blusa. Esta es la parte delantera. Estamos tejiendo la parte de la espalda. 4, 8. 4, 8. Lo unen. Y recién voy a tejer los 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo unimos con medio punto. Ahí está nuestra primera unión. Ahora, para unir ya toda esta parte, vamos a unir por el revés. Dejo un momento mi tejido. No corten el hilo. Tan solo volteen su blusa por el revés. Así, por el revés. Ahí está, noten, la flor está por el revés. Ahí está. Ahora sí, estamos por el revés. De nuevo, volvemos a coger nuestro tejido. Ahora, cadena en la fila del abanico, medio punto, en la fila, en mitad de los puntos. Una cadena, ahora el tejido de atrás, y en la fila que sigue, medio punto. De nuevo, cadena, ahora en la parte delantera, en esta fila en la que sigue, medio punto. Cadena, ahora de atrás, medio punto. Cadena, delante, medio punto. Fila por fila es lo que van a completar separando de una cadenita. Ahí está, cadena, medio punto, cadena. Medio punto,
cadena. De esta manera nos va a quedar. Noten, todo unido. Van a completar así tan solo hasta antes de la flor, hasta estos puntos aproximadamente. Terminar todo esto, donde hemos tejido la B. Aquí ya vamos a unir saltándonos unos puntos. Bien, estoy completando toda esta fila. Y aquí me ha sobrado una fila, esta fila. Acá atrás sí tengo los puntos exactos al momento de unir. Aquí nos sobra una fila porque recuerdan que en la parte delantera teníamos una fila más. En la parte de la espalda una fila menos. Lo único que vamos a hacer ya llegando a la flor, tengo aquí en la parte de atrás la primera B, en estas B. Ahora dos cadenas. Aquí en la B medio punto. Dos cadenas de frente se pasan a la B. Esta fila lo dejan. Ahí está. Dos cadenas. Ahora en la B medio punto. Dos cadenas en la B que está aquí. Medio punto. Dos cadenas, lo mismo. La misma secuencia. Un punto delantero, un punto de atrás. Y así nos va a ir quedando. De igual forma, todo lo van a completar tan solo hasta aquí, ya que esta es la separación debajo de los brazos o en las axilas. Hasta aquí. Bien, de igual forma estoy uniendo. Ahí está. Ahora, ya estoy por llegar aquí en las axilas. Tengo dos cadenas. Igual. Aquí ya se terminó la B, la última. Van a enganchar aquí en las tres cadenitas. Medio punto. Dos cadenas ahora también en estas tres cadenas. Ahí está. De esta manera nos ha quedado. Todo unido sin coser. Cuando tejan a ganchillo, tienen que evitar coser mucho o cortar mucho los hilos, ya que con el ganchillo se puede unir tejiendo. Bien, ya he unido. Ahora, también, como les voy mencionando, aquí cortaríamos el hilo, pero no vamos a hacer eso. Tan solo corremos puntos hasta llegar a esta altura para tejer ya los tirantes de nuestra blusa, delantero y espalda. Desde aquí nada más, tejen tres cadenas, medio punto, en cada arquito medio punto. Todo lo voy a completar hasta esta última fila. Bien, he completado. Estoy por la parte delantera. Todos los medios puntos y las cadenitas hasta llegar aquí. Noten, no hemos cortado hilo. Ahí nada más continúan su tejido. Ahora, todo lo que corresponde a la parte baja de nuestra blusa ya hemos terminado. Toda esta parte. Hemos terminado todo esto, todo lo que corresponde a esta parte. Hemos unido los pétalos también. Lo que nos falta tejer ahora son los tirantes y también unirlos. Vamos a comenzar con los tirantes que están acá encima de la flor, esta parte. Luego ya, de acuerdo a lo que tejamos aquí, sacamos la medida para el otro tirante. Tengo el medio punto en la última fila, tres cadenas. Para el tirante voy a usar 5 de estas B. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. Aquí también vamos a tejer lo que ya está en la base, 3 cadenitas de separación. Voy a completar hasta tener 5. Aquí tengo 2, 3. Cuatro, cinco. Para que saquen el ancho de esta tirita, van a ustedes medir con esto, con los tres pétalos que hemos sobrado. Noten, es una medida tan solo aproximada. Si desean, también le pueden unir 6, pero tan solo es una medida aproximada.
de acuerdo cómo les quede la medida de sus pétalos, para que nos quede uniforme, los dos casi parecidos. Si pongo 4 se vería muy delgadito. Bien, tengo los 5 puntos en B. Ahora, de frente, así como hemos tejido aquí un punto alto, lo mismo vamos a aplicar. Lo aplican en la mitad o si no aquí en el punto alto. Ahí está. Y lo que vamos a tejer ya es una cierta cantidad de estas filas. 3 cadenas. Ahí nada más voy a voltear. De nuevo voy a tejer las 5B. Noten, es lo mismo. Ahora, la cantidad de filas depende ya que ustedes se midan su tejido en su cuerpo. Al final, punto alto debajo de las cadenas. Ahí está, la misma fila vamos a repetir. Ya tenemos 2 filas. Ustedes se van a medir su blusa, todo que les dé exacto aquí en las axilas. Se prueban todo. Y aquí ya ustedes van a notar qué altura les falta para los hombros. Esa medida, la porción de esa medida, es lo que van a tejer en esta parte. Por ejemplo, para mi blusa en talla L, he tejido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas. Luego ya he unido a las otras 8 filas de la parte de atrás. 8. Noten, van a completar talla L 8. O si no, de acuerdo a su material, hasta la altura de los hombros. Aquí, como es talla S o M, esta prenda cede, voy a tejer tan solo unas 6 filas. 6 filas, así tal como ya les he indicado, 6. Aquí tengo 8. De la misma forma, en la parte de atrás también van a tejer. Primero vamos a terminar esta parte. Bien, estoy completando uno de los tirantes. He completado 6 filas. Ya les mencioné, amigas, esto depende del tamaño o de la contextura de cada persona. Esto ya ustedes se miden. Si desean también más escotado, pueden usar la blusa más abajo y le aumentan más filas. Esto también les quedaría un poco flojo más abajo. Yo lo estoy tejiendo casi exacto a la medida del brazo. Bien, he tejido 6 filas. Ahora aquí nada más he tejido el último punto alto, cadena, y recién voy a cortar el hilo. Traten de dejar también su hilo así, un poquito larguito, para esconderlo bien, ya que si lo dejan pequeñito, al momento de usarlo o lavarlo, de nuevo sale. Ahora sí, tal como está en esta posición, vamos a tejer la otra tirita, la parte de aquí. Bien, vamos a comenzar ahora la otra tirita. De nuevo, 3 cadenas. Y repiten lo mismo, todo lo que ya hemos tejido. Lo mismo. Van escondiendo también este hilo. Ahí está. 3 cadenas, la B. Es lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 veces y luego 6 filas. Bien, he completado las 6 filas, al igual que aquí. Ahora vamos a unir. Como estamos por el revés, vamos a tejer nada más de frente. Unimos este punto con el de atrás. Una cadenita. Ahora, de nuevo, cadena. Esta cadena, la primera cadena, es como un medio punto. Cadena en la primera B de atrás, medio punto. Cadena. Ahora en la B de adelante, medio punto. Cadena en las cadenas, medio punto. Cadena, medio punto.
cadena y así de nuevo vamos a completar toda esta fila. Al final medio punto, cadena, medio punto. Ahí está. Hemos unido los dos tirantes. Ahora sí, una cadena y de nuevo cortamos nuestro hilo. Hemos terminado de tejer los tirantes de esta parte. Ahora vamos con la otra parte. Aquí, con este. Ahí está. Para tejer aquí los tirantes, primero vamos a comenzar así de frente. Luego ya les voy a indicar cómo sacar la medida. Aquí también tenemos que tejer 5 de estas B. 5. De la misma forma, en esta parte. Vamos a comenzar. Aquí vamos a tejer 2B, 2 y aquí tan solo 1. Entonces, aproximadamente por aquí. Empatan. 1, 2, 3 cadenas. Ahora recién la B. Voy a dejar 3 puntos en la base. 2 cadenas, de nuevo, punto alto. 3 cadenas de separación, otra B, dejando 3 puntos. Ahí está, 2B. 3 cadenas, ahora en el otro pétalo, de nuevo. Aquí sí ya, en la mitad 3, por aquí. 2 cadenas, punto alto, ahora 3 cadenas. Otra B. Vamos, 4. La última, 3 cadenas. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. Para terminar, igual dejan 3, tan solo punto alto. Ahí está, de la misma forma también van a aplicar aquí. Ahora, todo lo que voy a tejer es igual lo que ya hemos tejido aquí. La diferencia es la cantidad de vueltas. Voltean de nuevo lo mismo. Ahí está. Ahora la medida. Voy a tejer una vuelta menos, me parece. O si no, también miden este lado. Con esta parte. Esto, aquí, está la división, es lo mismo que estos dos pétalos unidos. Ahí le sacan la medida, así. Noten, así de esta manera. Y lo que resta ya le aumentan, midiendo aquí. Ya no se van a probar. Esta parte no, tan solo lo miden a la otra manga. Para que los dos les quede del mismo tamaño. Como ya les dije, voy a tejer unas 5 filas. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, 5 filas. Aquí. Bien, he completado las 5 filas de este tirante. De la misma forma como he tejido aquí, también van a tejer en el otro tirante. De la misma forma van a comenzar y también las 5 filas. Bien, he completado las 5 filas, al igual que aquí. Luego ya vamos a unir. Medio punto, cadena, lo unen al igual que la otra manga. Medio punto, cadena, medio punto. Ahí está. Van a completar así toda la fila. Bien, una vez que completamos ya, ahí tenemos los dos tirantes. Ahí está. Nos falta muy poco para terminar nuestra blusa. Ahora, no vamos a cortar el hilo. Ahí nada más vamos a aprovechar y tejer todo el contorno del cuello. Pero para tejer el contorno del cuello ya tienen que voltear
por la parte delantera de la blusa. Estamos por el revés. Lo volteo. Ahí está. Así. Nuestras uniones nos ha quedado de esta manera. Vamos a aplicar una terminación muy fácil para nuestra blusa. Cadena. Tres cadenas en el medio punto, dos puntos altos. Uno, dos. Dejan una fila, pasan a la siguiente, medio punto. De nuevo, tres cadenas, dos puntos altos. Dejan una fila, pasan al siguiente. Ahí está. Tres cadenas, dos puntos altos. Ahora aquí, a la altura del pétalo. Van a tejer flojo esta terminación, no ajusten mucho, amigas. Aquí van a dejar 1, 2, 3, 4, en el quinto punto, medio punto. Tres cadenas, puntos altos. Igual, la mitad. Tres cadenas, dos puntos altos. Ahora aquí donde está el hilito, en el medio punto. También lo cogemos y lo tejemos. Tres cadenas, dos puntos altos. Desde aquí, dejan una fila, pasan al siguiente. Y así van a completar toda esta parte, hasta aquí. He completado toda esta parte. Aquí también en el escote van a completar de la misma forma. Van a tratar de llevar la altura del punto. Tres cadenas, puntos altos, medio punto. Tres cadenas, puntos altos. Noten, no van a saltarse hasta aquí, pero tampoco aquí. Pueden coger la mitad. Ahí está. Van a coger la altura del mismo punto. Por ejemplo, esto alcanza hasta acá. Y así van a completar toda la vuelta. Toda esta parte. Todo el contorno. Bien, amigas, he completado todo el contorno del escote o del cuello. Y de esta manera nos ha quedado. Ahí está. También del mismo punto ya. Ustedes lo aplican aquí, en las mangas. El mismo punto. Aquí también tengo, en la otra manga, los mismos puntos. Esto en caso que no le tejan mangas a su blusa. Y también ya he terminado de tejer por completo toda esta blusa. Flor asimétrica, sin mangas. Ahí está, estos hilitos ya lo voy a esconder. Pero hemos terminado de tejer todo. De esta manera ya ustedes van a ver en la modelo las fotos. Talla S o M. Esta prenda cede bastante. Este hilo también voy a esconder. Ahora, para mis amigas que desean aprender cómo colocar la manga, les voy a enseñar ya a tejer aquí en la otra blusa. También que la tejí con las mismas indicaciones. La manga les voy a mostrar aquí. De esta manera me ha quedado. En esta parte es mucho más fácil tejerla. Punto por punto se recoge todos los puntos de B, separados de dos cadenas. A medida que uno avanza ya le hace las disminuciones. Por ejemplo, hasta aquí me parece he tejido de dos cadenas, luego de una cadena, luego quitándole una cadena a la B y al final ya sin cadenas en la separación y una cadenita en la B. De esta manera me ha quedado la manga. Ahora, de la misma forma les voy a mostrar aquí cómo he aplicado la B debajo de un arquito. Dejo un arquito, otra B, dejo un arquito, una B, o dejo una fila, una B. Dejando una fila o un arquito, separado de dos cadenitas. Todo. Desde aquí he comenzado. Ahora,
La misma cantidad de puntos que tengo aquí lo voy a aplicar en la otra manga, que es un poco más complicado porque tenemos estos puntos. Esto es fácil, ya les estoy mostrando. Dejando una fila o un arquito, colocan la B, separado de dos cadenitas. Todo el contorno, ya que esto es a su medida de ustedes. Ahora lo que faltaría es colocarle aquí la B. Aquí tengo, voy a contar qué cantidad puse exacto también para que nosotras apliquemos lo mismo. A ver, este par con este par. Hay una B en la mitad. Hay una B en la mitad de las uniones. Ahí mismo también tenemos que aplicar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 B. Delantero, 10 B espalda. 1 en la mitad de los empates. 10. Lo mismo tengo que tejer aquí en la otra manga. Bien, como han visto en la otra manga, vamos a tejer o vamos a tener aquí 10 puntos de B. Delantero, 10 puntos en la espalda. Todo lo que uno teja aquí ya lo repiten atrás. Un punto extra de B está aquí en la mitad de la unión, aquí. Eso quiere decir que aquí es más fácil de sacar los puntos. Este uno no lo vamos a contar. Necesitamos los 10 puntos de B. Entonces esta fila se deja para llegar una B en medio. Entonces vamos a tener 1, 2, 3 B hasta aquí. Nos faltarían 7. 3. Aquí tengo que tejer 3, aquí 3 son 6 y 1 aquí en la mitad, 7. 7 y 3, 10. Más o menos hemos dividido cómo sacar nuestra cantidad de puntos exactos. Entonces, si aquí hay 10, entonces no vamos a comenzar tampoco desde aquí, sino desde esta parte. 1, 2, 3 aquí, en el punto número 4. Luego dejo 3, una B, una B. Solo es un aproximado. 1, 2, 3, 4, 5. En el mismo lugar, punto alto. Lo que aplique aquí también lo aplican en la otra manga. Aquí necesitamos 3B. Separado de dos cadenas, voy a tejer en 1, 2, 3 aquí. Dos cadenas, punto alto. Dos cadenas de nuevo, tres puntos aquí. Tres en este pétalo. Ahora uno en la mitad vamos a tejer. Dos cadenas aquí, punto alto, dos cadenas. Dos cadenas, las tres B que tengo aquí, aquí también vamos a repetir lo mismo. Vamos a dejarle una separación nada más. A ver, aquí va una B, 1, 2, 3. Ya tenemos separación, una B puede ir aquí, una aquí, 1, 2, 3, por aquí. Dos cadenas, un aproximado, dos cadenas, dos, aquí. ¿Cuántas vamos? 3, 7. Hasta una fila antes de terminar en la mitad, tenemos que tejer 10 puntos de B. Dos cadenas, este se deja, pasan al siguiente. Dos cadenas, en la otra manga van a aplicar así, dejan una fila, pasan al siguiente. Dos cadenas. Dejan una fila, el siguiente. Dos cadenas. Y en la mitad de todos los puntos, de nuevo, la B que nos falta. Aquí en la mitad, punto alto, dos cadenas, punto alto. A partir de aquí, es lo mismo que ya hemos tejido en toda esta parte. Noten, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aparte del punto en la mitad. Tal como ya apliqué en esta parte. Desde aquí he comenzado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la B en la mitad de la unión.
es lo mismo. Noten la misma cantidad. En esta parte también tiene la misma cantidad. Aquí es más fácil aplicar la manga. Ahí está. Todo lo vuelven a repetir al otro lado. Bien, de la misma forma también tengo 10B aparte de la B que está en la mitad. Noten 4, 8, 9, 10. Aquí al final ya tan solo lo unimos. Tengo dos cadenas, unen en la tercera cadena, punto deslizado. Sobre esta base vamos a trabajar ahora toda nuestra manga. Para que tejan cada fila hasta el final, punto deslizado en la primera cadena, 5 cadenitas, ahí donde han tejido el punto deslizado, de nuevo, punto alto, y forman la B. Dos cadenas, y en cada B, ya como hemos estado tejiendo en la blusa, repiten lo mismo. Dos cadenas, y la B. Esto ya, ustedes lo van a avanzar. Ahora, ¿cómo hacer las disminuciones? Primero, todos estamos tejiendo con diferentes materiales o también parecidos e iguales. Entonces, para que saquen medidas de acuerdo, aunque todos tenemos una referencia, o es decir, la misma medida del brazo, aunque algunas personas tienen el brazo más largo, vamos a hacer estas medidas. La primera medida que he tejido les voy a mostrar aquí, tengo de dos cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 filas. Hasta aquí nada más. Estas 16 filas que he tejido quiere decir hasta la mitad del hombro y el codo. Por ejemplo, el codo y desde donde hemos comenzado la manga, la mitad. Hasta aquí, con mi material estoy tejiendo 16 filas. Para mí, talla L con este material. Pero si tienen un material más delgadito que este o incluso más gruesito o están tejiendo de doble, les puede dar menor y mayor cantidad. Lo necesario es indicarles esto. La mitad de todo esto lo que tienen ustedes, se prueban su blusa y en la mitad, hasta la mitad donde han tejido, ahí se quedan con esta cantidad de dos cadenas de separación. Luego vamos a seguir aquí mirando. Como ya he tejido, la cantidad exacta no la sabía, porque he tejido midiendo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Hasta aquí nada más me parece. 14. Porque aquí apliqué dos cadenas y en esta B ya una cadena. Sí, 14. Ahora hasta aquí son 14 filas. 14. Aquí de separación dos cadenas. Y aquí de separación una cadena. Una cadena. Luego sigo con la misma cadena, pero ya no tejiendo dos cadenas en la B, sino uno. Igual voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Esto también abarca solo hasta la mitad del codo y de la muñeca. 8 filas. 8 filas con una cadenita de separación, pero con una cadena menos en la B. Luego, para terminar ya todo, ya no hay ni una cadena de separación, ni una, pero sí una cadenita en la B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 filas. Aunque esto no abarca la mitad. Bueno, amigas, ustedes se miden, se van midiendo y tienen que ver que esto les vaya quedando exacto en el brazo. Si notan que está muy flojo, le siguen disminuyendo los puntos. 14. 14 hasta esta parte me va a dar.
hasta esta parte, 14. Este 8 puede que dé hasta aquí y las otras 14 toda esta parte. Hasta ahí termino. Al final ya le apliqué el punto cangrejo para que no se estire mucho esta parte. El punto cangrejo impide eso. Son como unas cadenas, una medida exacta. Si no, cuando lo dejan así nada más tejido, se puede estirar mucho. Bien, voy a continuar así la manga. Ya que tienen la base formada, todo el punto es lo mismo. Es lo mismo. La única diferencia son las disminuciones. Ya saben, amigas, también pueden aplicarle manga corta, manga 3/4, manga larga o como la otra blusa, sin manga. Ahí está. Voy a continuar toda esta manga. Bien, amigas, espero que les haya gustado esta linda blusa que hemos aprendido a tejer aquí en el canal. Tenemos más novedades en el canal para próximos videos y también una gran sorpresa, ustedes ya van a ver en los videos la gran sorpresa que les tenemos. Bien, amigas, quiero que conozcan más de nosotras. En este momento estamos mi modelo y yo. Mi modelo, como ya les mencioné en el principio del video, tiene su propio canal infantil. Y también tenemos más canales infantiles. Son varios canales infantiles y de tejidos en el cual estamos incluidos toda la familia. Eso es lo que les quiero mostrar. Son videos educativos. Son videos muy divertidos que a sus niños, a sus niñas sobre todo, les va a encantar. Por ejemplo, Reinita, en el canal, ¿qué tenemos en el canal infantil, en tu canal? Buenas tardes, de nuevo buenas tardes a todo el público. Y sí, tenemos mucho contenido didáctico y divertido para los pequeños de la casa. Ahí podríamos aprender también a dibujar, a colorear poco a poco con los colores en inglés. Y también hay pequeñas historietas de Peppa Pig, de Anna y Elsa de Frozen y también de la Patrulla Canina, de todos los dibujitos que a sus pequeñas les encantan. Sobre todo son videos hechos con mucho cariño, como ya les mencionamos, son videos familiares en el cual participa mi esposo, sus hijitas mayores, ella, mis modelos, falta una, es Winnie Morales, son las hijitas mayores de mi esposo. También participan mis hijas, las más pequeñitas. ¿Y quién les habla? Es un canal familiar en el cual nos gustaría que a ustedes les gusten nuestros videos. Interactúen con nosotros, nos escriban comentarios, visiten todos los canales. Y más que todo para llevarles una pequeña alegría a su casa. Por eso aquí Reinita les menciona, ellas se disfrazan de Elsita y Anita. Ella es Elsa, porque es bien altita. Su hermanita ya es Anita. Y así, ellas hacen videos en diferentes lugares, turísticos, educativos. Hay videos gran variedad. Les invitamos por eso a que se suscriban y también visiten y les regalen un like a todos los videos. Y también, como ya les mencioné, tenemos varios canales también de tejido, amigas. Hay para todos. De tejidos, tengo el canal que comparto con mi mamá, Tejidos Olga Guamán. También el canal Tejidos para Zurdos. Y en la descripción también les dejo el canal de mis hermanas. Y así, amigas, como ya les mencioné, hemos terminado de tejer esta blusa en este video. Les estoy presentando a Reinita. Mi esposo está atrás de la cámara que no quiere hablar. Enséñale, está ahí. Y bien, hasta quisiéramos que nos hagan preguntas, pero como estamos en la parte final del video, no pero se puede. Pero pueden dejar en los comentarios. Claro. En los comentarios pueden dejar alguna pregunta o alguna curiosidad que quieran saber, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les puedo decir de mí? Tengo 30 años. El tejido a mí me gusta desde que soy muy niña. Mi mamá es tejedora. Ella me enseñó a tejer y poco a poco así he ido aprendiendo desde niña. Aparte, el tejido para nosotras siempre ha sido un trabajo. Aparte que es un hobby, un gusto, una alegría tejerlo. Es un trabajo. Con eso nos hemos alimentado, educado y así, gracias a Dios, YouTube existe y creamos nuestros canales. ¿Qué más les puedo contar de mí? Soy un poco renegona. ¿Qué más les puedo? Reinita, ¿tú cómo, qué me preguntarías? ¿Cuánto mides? Eso nunca sabía. Oh, yo soy un ratón. Yo mido 1.60. Va, a comparación contigo que eres alta, sí, 1.70 mide aquí la señorita, con taco 1.90. Más. Ya, imagínense. ¿Hace cuánto tiempo ya empezaste a grabar tus videos? En el canal ya empecé a grabar hace 3 años. Empecé el 2015. Estamos ya en 2018. 2018, ya.
ya buen tiempo y para que he conseguido varias seguidoras, les gusta la manera como enseño, cómo es el trabajo, las novedades. Claro que también copio de internet, no voy a decir que no copio, porque sí copio, pero así, exacto, no lo copio. O copio, ¿no? No sé cómo se dice. Modifico las prendas, le aumento puntos, le quito puntos, un detalle, algo así. Pero mi mayor dedicación, habrán notado en el canal, es puntos, ponchos y cuadrados para colchas. Ya mis amigas me entienden, sabrán de lo que hablo. Soy poca de hacer blusas, pero como ya les hemos dicho, tenemos novedades en el canal. Este año voy a hacer más prendas de vestir, blusas, vestidos para niñas, blusitas para niñas, shorts, faldas, gran variedad de tejidos que todavía aún no hago. Vamos a modificar varias cositas en el canal y espero, amigas, que les sea de su agrado, les guste. No olviden de darle like. Y así, amigas, para próximos videos vamos a seguir contándoles un poco más de nosotras. Les voy a presentar también a Winnie, que no ha venido, está en la universidad. Mis pequeñas que están correteando por ahí. Les va a hacer una toma. Mi esposo, ¿dónde está? Allá abajo está mi Nicole, ella es nuestra modelito también. ¿La ven? ¡Nicole! ¡Di hola! ¡Hola! Ella es mi pequeña Nicole y ahorita les voy a mostrar a mi renegona, mi pequeña Sheilita. ¡Hola, dijita! Ya, bueno, amigas, chao, nos vemos en otro video. ¡Cuídense!